Bueno, buenas tardes. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo? Mucho tiempo sin vernos. Lunes 11 de mayo de 2020. Aquí en la zona de Benidorm estamos en la fase 1 de la desescalada. Menos mal, vamos avanzando. Hoy es un día que los negocios, los de menos de 400 metros cuadrados, pueden abrir. Y las terrazas y los restaurantes pueden recibir a sus clientes, ya que en la fase 1, aquí en la Comunidad Valenciana, pues podemos ir a visitar a nuestros familiares y a nuestros amigos, podemos hacer reuniones de no más de 10 personas, tanto en casa, tanto en la calle. Evidentemente con los 2 metros de distancia que dice el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, por otro lado, para salir a pasear y salir a correr tienes que hacerlo de 6 de la mañana a 10 y luego de 8 de la tarde a 11 de la noche. En fin, es un poco contradictorio, pero bueno, esto es así, son normas que ha marcado el gobierno en su decreto del estado de alarma. Y bueno, seguimos luchando y vamos a ganar, ¿eh? Porque no va a haber ningún rebrote y si lo hay, pues será pequeñito. Y vamos a ganar como hacían las tropas aliadas contra los alemanes, los creadores del mito de una raza de superior. Concretamente, el día 9 de este mes se cumplió el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a Dios, gracias a Dios. Se hicieron celebraciones en Rusia, Vladimir Putin, con su tropa aérea, con la marina, sin público en la calle. Pero sin embargo, en Bielorrusia se hizo un despliegue grandísimo y emocionante. En fin, cada uno sabe lo que hace, la cosa. Bueno, mi amigo Michael, de la Brigada Pandereta, me ha pedido que haga un vídeo hablando de Paul. Cuerpo al hambre. Ah, Michael. Y bueno, pues Paul, cuerpo al hambre, un caballero que está en Benidorm y bueno, él es un gran trabajador. Ahora mismo lo tenemos confinado el hombre. Está con una situación de ERTE, pero bueno, confiamos que en breve empiece a trabajar. Desde aquí, desde este canal, le presentamos los más maravillosos respetos hacia él y le deseamos lo mejor, ¿eh? Porque es buen hombre, a veces tiene un poquillo mala cabeza, pero es buena persona, tiene buen corazón. Y bueno, comentaros que tiene un canal, es youtuber, lo que pasa es que ahora mismo lo tiene un poco parado, pero vamos a ver si le damos un poco de actividad. El canal se llama Pablo Pandereta, todo junto, G.A. ¿Eh? Vamos a ver si lo activa porque hizo unos vídeos, pero ya lo ha parado, no sabemos qué ha pasado. Y nada, le dije yo que hiciera un vídeo de cómo pica la nariz, que cantaba la familia Aragón, concretamente Fofito. Esperando, vamos a ver si lo hace. Bueno, le damos su apoyo, le deseamos lo mejor porque el hombre está también con la rodilla, la tiene un poquito inflamada. Y bueno, ya sabemos que en estos días, pues hay contracciones, sobre todo al estar en casa y no movernos, pues el cuerpo también se atrofia un poco. Van a tener trabajo los fisioterapeutas ahora cuando todos vayamos pasando de fase y van a tener bastante trabajo. Bueno, vamos a hacer un vídeo de música. Bastante bueno, una canción que a mí me gusta mucho de los años 60, que era de un cantante que se llama Silvestre, y la canción se llama Don't Stop, no pares, ¿eh? En estos tiempos no hay que parar, hay que seguir adelante y hay que luchar. Vamos con ello a ver si os gusta, ¿ok? Adelante. Ahí sí va el directo, porque a veces el directo nos falla. A ver, nos falla. Ahora. Just a second to start. Ooh, baby, don't stop. Don't stop.
Ahí tenéis el vídeo. Comentaros la razón por la que no he hecho vídeos estos días. Bueno, si me veis un poco negro, que parezco así Charlton Heston en Los 10 mandamientos o Judá Ben-Hur, porque me echa un poquito el tinte, está más guapo. Cuando lo echas, nota todo muy contundente, muy negro. Y bueno, si os dais cuenta, como os dije en un vídeo, no estoy cartoniano. Tengo pelo, me crece. Lo que pasa es que cuando me lo rapo, pues parece que tengo ahí, ¿sabes?, las entradas del cine, pero me crece pelo. Bueno, pues estaba diciendo, no he hecho vídeos estos días porque hay gente que me dice: Jesús, es que no nos da tiempo a ver los más de 140 vídeos que tienes en el canal. Entonces, por eso he dejado unos días de margen, aparte que estaba liado con unas cositas. Y bueno, comentaros lo de siempre, suscribiros a mi canal de YouTube, con acento en las dosis, Jesúsina Soldadín. Likes. Comentarios de todo tipo, si queréis que haga algún tipo de vídeo o hablar de lo que sea, me lo comentáis. Sabéis que mi canal está disponible para todos vosotros. Y como siempre os digo, desde el sector de la seguridad privada, seguridad, prevención en la escalada de la desescalada, y darle la enhorabuena a todos aquellos que, como yo, vamos a empezar a trabajar en breve, después del ERTE. Y los que no, pues que tengáis paciencia y que cuanto antes empecéis. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.